Hola a todos, ¿nos veis? Supongo que sí. Esperemos, que esperemos. Madre mía, si nos mandan fotos aquí. Bueno, bienvenidos. Hoy empieza el eventazo del año. Ahí está, sí señor. ¿Vale? Y bueno, es la hackathon, primera hackathon de PEUM, la primera vez que igual nos veis las caras, ¿eh? Lo cual puede ser desagradable. Y nada, os empezaremos a dar las instrucciones, ¿vale? Nos hemos vestido para la ocasión. Sí. Viene de juntar hacker y maratón. Alex pone la parte de hacker y yo la parte de maratón. Ese chándal bueno. Ese chándal bueno. Pues bueno, os vamos a presentar lo que van a ser las normas y todo eso de la hackathon, ¿vale? No sé si tenéis comentarios, los vais poniendo por aquí, por el canal de Slack, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, bienvenidos, bienvenidas. No sé si ha llegado Laura, espero que sí. Sí, por ahí anda. Muy bien. Pues esto es la fiesta del miembro número 50 de Programar es una mierda. Prometimos que haríamos una fiesta y esto es lo más parecido que hemos encontrado a hacer esta fiesta. O sea que os animo a todos que bailéis, que os lo paséis bien, que os emborrachéis, ¿vale? Y programéis mucho. Bueno, el programa un poco modificado, ¿vale? Más que nada porque no hemos tenido la repercusión que creíamos, ¿no? Esperábamos que hubiesen pues entre 400 y 500 personas apuntadas. No ha sido tanto, pero en el fondo son ceros. Sí. Entonces, vamos a empezar igual a las 12 y cuarto, igual un poquito más tarde, depende de lo que se enrolle Juanjo con esto, que tiene un rollo que no vea. Es que son unas normas muy estrictas. Y nada, 12 y media ya con las normas claras, resueltas todas las preguntas, lo que sea, empezáis a programar. 8 y media, hora española, ¿no? GMT o GTM, ¿qué es? ¿GMT o GMT? No lo sé. GMT más 1, 8 y media, GMT más 1, se acaba el plazo, o sea, manos arriba, no podéis programar, no lo podremos comprobar, como... ¿Cómo que no? ¿Cómo se instala un troyano? Bueno, honestidad ante todo, y con eso lo que vamos a hacer es que se va a abrir un plazo de 10 minutos, un poquito más, ¿vale? Sois poquitos, para que expongáis lo que habéis hecho. Entonces, 9:45, el jurado de gran relevancia va a deliberar y a las 10 anunciaremos los ganadores. ¿De acuerdo? Normas. El producto no puede ser copiado, ¿vale? No os bajéis una versión libre de algo. Y WordPress, por ejemplo. El WordPress. A ver, se pueden hacer uso de librerías o de frameworks de desarrollo, pero no productos completos, ¿vale? Viene a ser lo de arriba, ¿vale? No podéis usar Laravel si queréis, pero no que sea... ¿Pero no iba a ser obligatorio hacerlo en Java? ¡Ya! Me voy. Después, se pueden usar APIs de terceros, ¿vale? Que sean libres o gratuitas. Nada de pago, porque a ver, si esto lo vamos a querer reusar nosotros por algo, ¿no? Lo vamos a querer plagiar, pues no va a poderse. Entonces, intentar buscar alternativas que sean libres o gratuitas. Lo que os decía, llegada la hora de finalización, 8:30, no se podrá programar más. ¿Sí? Tampoco se van a criticar los proyectos de otros participantes. Para eso ya estamos nosotros. Y, finalmente, la decisión del jurado no se podrá discutir. ¿Vale? Aceptar que lo vamos a hacer mal. Y ya está. Sea cual sea el resultado. ¿Qué?
qué evaluaremos o cómo lo evaluaremos? Esas exposiciones os daremos, abriremos una sala de Lowit, ¿vale? Y os pasaremos a un representante o a dos, o los que, bueno, uno o dos, más no. Os pasaremos el enlace para que os conectéis y compartiréis la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos vais a enseñar el producto y nosotros lo vamos a poner por YouTube, ¿vale? Igual que este vídeo. Entonces, tendrá que haber una exposición de la idea, de por qué habéis hecho esto, ¿sí? Y después la demostración del producto, ¿vale? Que eso se hace instalando una extensión de Chrome de Lowit para poder compartir la pantalla, ¿vale? Necesario Chrome, eso sí. Y esto pues lo grabaremos y lo emitiremos por el canal en directo y en principio también lo dejaremos colgado después como vídeo. Para que podáis avergonzaros. Exacto. No. Sentiros orgullosos, que seguro que vais a hacer un gran trabajo. ¿Qué valoraremos para la decisión final? Pues bueno, dentro de la funcionalidad, que sea útil e innovadora, ¿sí? Después del diseño, pues que sea bonito, usable, accesible, que nos, en la demo, enseñar esas cositas que veáis que sean relevantes, yo que sé, como pues carteles extra de esos que salen, ¿no? Como, no me acuerdo el nombre, para la accesibilidad, ¿no? Para con recordatorios de lo que son, bueno, todo lo que creáis importante que os pueda dar puntos en tema de bonito, usable y accesible. En el desarrollo, uso de Test Driven Development, si nos hacéis una demo de cómo pasáis, cómo vuestro producto pasa a test, pues sí, tendrá más puntos. Si tenéis 100% de cobertura, Alex os da el premio directamente. Después, bueno, si desplegáis mediante Docker o otro contenedor y nos lo enseñáis qué hacéis, os lo da Juanjo. Y bueno, y si ponéis ya integración continua o lo que sea, ya, bueno, ¡festival! Pero sobre todo, lo importante aquí es pasárselo bien y trabajo en equipo, ¿de acuerdo? ¡Premio! Decía que no había premio, pero lo único que podemos hacer nosotros dos es que os vamos a hacer al equipo ganador una entrevista en el podcast para que habléis de lo que os dé la gana, ¿vale? Os pensáis un tema, no sé, yo creo igual alguien va a querer hablar de Vue o de, yo qué sé, o igual otro quiere hablar de Laravel o PHP Storm o lo que sea, ¿no? No sé, se me ocurren cosas. Pues nos decís de qué queréis hablar y ese programa va a ser dedicado a eso con vosotros. También hablaremos un poquito de la experiencia de este hack. Sí. Hackathon. Hackathon. Bueno, y ya está. Suerte a todos. Y podéis empezar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo que? Pero... ¡Ah! Espera, que falta el tema. ¿Habrá que decirles algo? Sí. Vale, entonces el tema es, el tema para la programación es, como no podía ser de otra cosa, podcasting, ¿vale? ¿Aquí qué podéis hacer? Bueno, lo que queráis, ¿vale? Ahí vuestra imaginación, desde grabadores, librerías, bibliotecas, reproductores, recomendadores, sistemas de promoción, cualquier cosa que se pueda vincular al mundo del podcast, ¿vale? Ahí vosotros. Y ahora ya sí. Suerte a todas, a todos. Y podéis empezar. Nosotros nos vamos a comunicar a partir de ahora por Slack. Muchas gracias. Que vaya bien. Que vaya bien.